Pero vamos con un hecho realmente que despierta polémicas y hay que hablar de un montón de cosas, también de legislación. Comenzamos hablando por la subrogación de vientres, porque una pareja de hombres había intentado justamente anotar con sus apellidos, el de los dos hombres, al hijo que acababan de tener a través de la subrogación de un vientre de una mujer. Lo que deseaban era que el nombre de la madre, de la mamá, de la progenitora, no figure en los documentos. Por eso el fallo de la Corte Suprema que se lo prohibió. Un especialista nos ayuda a entender desde lo legal cómo funciona esto. La Corte Suprema de Justicia rechazó que un bebé nacido por vientre subrogado sea inscripto por una pareja de dos hombres. Ambas personas se presentaron ante la justicia para solicitar ser reconocidos como los únicos padres del niño. No hay que hablar de maternidad subrogada, hay que hablar de gestación por sustitución, porque hay una mujer que no quiere ser madre, sino que gesta y que no se subroga ni reemplaza en su totalidad a nadie, sino que lo que hace es gesta para otro. Es una mujer que gesta para otro. La Corte Suprema de Justicia, en una interpretación totalmente errónea de nuestro sistema constitucional, acaba de sostener que en nuestro país la gestación por sustitución, como no está habilitada por ninguna ley, está prohibida. Cuando en realidad, desde 1853, en nuestro sistema constitucional está regido por el principio que aquello que no está expresamente prohibido está permitido. Y acá lo que llama la atención es que del año 2012 en adelante tenemos ya más de 200 niños y niñas que han sido inscriptos judicialmente a través del método y que han nacido a través de gestación por sustitución y que han sido inscriptos judicialmente de forma totalmente contraria a lo que estableció la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual, el fallo de la Corte desconoce una práctica ya pacífica de jueces y juezas de todo el país, desconoce los derechos que están en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos y desconoce que el propio Código Civil y Comercial, que ellos utilizan como la única herramienta para resolver el caso, en sus artículos 1, 2 y 3 establece claramente que en todos los casos que debe aplicarse el Código, este debe hacerse mirando los derechos que están en la Constitución y en los tratados sobre derechos humanos. Ahora, en este caso particular, los afectados tienen un plazo de 6 meses para hacer una denuncia ante órganos transnacionales, para llevar el caso o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o al Comité de Derechos Humanos, y que ahí ya denunciando al Estado argentino por ser un Estado violador de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana o en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.